Mis hermanitos, muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos en la hermosa ciudad de Dallas, Texas. Me gusta Dallas, Texas. Me gusta. Acabamos de hacer una entrega rápida, tranquila y relajada. Aquí justamente despedí el video pasado y vamos a arrancar con este nuevo video. A ver, que disfruten esas tomas de cámara que me gustan mucho a mí también. Déjenme quitamos aquí el Yarmouth. Estaba en Yarmouth porque fue una entrega rápida, entonces para que no se consuman las horas de manejo. Siempre que llego a la bodega me pongo así en Yarmouth. Vamos a buscar aquí en el Pilot del 20 lugar para quedarnos, porque ya solamente tenía esta entrega hoy y la otra la tengo mañana a las 6 de la mañana en Costco, confiando de que esta misma tarde me consigan la carga para volver, porque mañana Costco no es una compañía que te demore mucho. No sé los que han ido ahí, pero Costco es una, cuando más me he demorado una hora, me imagino, creo que más o menos ha sido el Costco que más me ha demorado para descargar. Normalmente es muy son rápidos desde que les llegues a la hora que es, y a veces cuando llegas más temprano en Costco ahí tienen un área donde esperar, entonces por ese lado es muy cómodo. Y esta área de aquí es toda nueva, está bien amplia, está comodísima para los camiones, hay docks nuevos, grandes. Ni siquiera aparece en el GPS. Aparece como si estuviera... ¿como si estuviera qué? Como si estuviera todo en construcción. Y está comodísimo para entregar aquí. Y este Pilot de aquí, bueno, al igual que en las grandes ciudades, ¿no? Al igual que en las grandes ciudades, este Pilot se llena muy temprano. Ayer domingo que llegué aquí a... Siempre me quedo ahí en Weatherford antes de entrar a Texas, porque... 4 o 5 de la tarde ya te vienes para ahí, ya sabes que va a estar lleno. Y más en domingo. En domingo está todo el día lleno. Vamos a aprovechar para descansar el día de hoy, para relajarme. A ver si me encuentro con algún suscriptor por ahí que me ha dicho que está en Dallas. Y pasar el día aquí tranquilito. La verdad es que estaba... Pedí que me cambiaran esta entrega que tengo para mañana, pedí que me la cambiaran para hoy, pero con Costco es difícil cambiar una cita. Tienen mucho trabajo y son citas muy, muy... no se pueden mover fácilmente, digámoslo. Entonces, nada, ahorita nos tranquilizamos y si Dios quiere mañana volvemos hacia California. Esto fue es una ruta fácil, comodísima, lo que es recorrer California a Texas. Es, a ver, por esta calle me va a sacar al 20, nomás que no vaya a decir adelante no camiones, es que no me quiero, este es el 30, este que cruza aquí, pero no me quiero subir ahí para devolverme, sino que por esta calle creo que voy a salir al 20, pero no creo que diga no camiones. Bueno, vamos a mirar, el GPS me manda por ahí. Pero pues el GPS, recuerden que yo siempre he dicho que no es 100% confiable. Aunque el GPS te diga por ahí, hay que estar mirando siempre las señales de tráfico. Porque resulta que a veces el Garmin se comporta como un gamín y te manda por lugares que no es. Es muy buena herramienta, pero nunca es para fiarse, ¿no? Que el GPS me dijo que por ahí. ¿Acuerdan esa historia que del ticket que me dieron? La primera vez que vine para aquí, para este lado, ahí en Nuevo México, le dije al oficial, es que el GPS me dijo que por ahí. Me dice, sí, pero como yo no le puedo dar el ticket al GPS, pues te lo voy a dar a ti. Y tiene toda la razón el señor sheriff. Entonces, parceritos, ahorita seguimos hablando. Lo que quiero es mostrarles estas hermosas imágenes de camión, de carretera y de Dallas, Texas.
Non sto a vedere sempre le misure, no, io non mi fido. Io tengo solo una faccia di me, che devo offrire quando esco la sera. Magari l'essere perfetto è un uomo che si chiama Alfonso, non si chiama Antonio. E spesso fingo, 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 fingo. Come uno stronzo, 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 stronzo. Ho la tensione di chi viaggia sempre a piedi. Fingo. Fingo. Stasera fingo. Ho perso il conto, tu lo sai, delle volte in cui fingo. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Vamos a ver qué encontramos disponible para la Pantera Negra. Diesel no necesito, estamos llenos. Todos estos que ven aquí son los gratis. Lo que pasa es que no me quiero estacionar mirando hacia el west porque el sol al rato me va a hacer llorar ahí en la cabina. A ver, ocupado, 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 ocupado. Ahí está ocupado, ahí está ocupado. Aquí está ocupado. Aquí hay uno, no, está ocupado. Está occupation, occupation. Aquí hay uno a este lado. Ah, no, está ocupado. Es que a veces ponen esos camiones pequeñitos o ponen solo el tractor en la parte de atrás y dices, ahí hay uno libre y te vas. No, ahí hay uno estacionado. Y si no, me voy directamente aquí a los de pago, a los de Prime. Está tranquilo. Vamos a ver. Aquí, ocupado, ocupado, ocupado. Y hay otros colegas dando vueltas buscando también. Nada por aquí, nada por allá. Magia, magia. Uy, aquí bloquea un... A ver. Eso, gracias, hermano. Ábrete por allá, que yo me abro por aquí. Eso, eso. Eso, 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 eso. Occupation, occupation. Aquí hay... Estos ya son de pago. Estos ya son todos de pago de aquí para atrás. A ver si aquí en esta línea del centro... Parece que hubiera uno aquí. No, está ocupado. Chispas, chispas. Vamos a pagar un Prime el día de hoy. Lo que pasa es que debí darme la vuelta para agarrarlo al revés. Y me gustan estos de aquí de la derecha, que no, nadie se te va a estacionar por detrás. Entonces, vamos a hacernos aquí en YouTube. Ya me está chillando ahí que, ¿por qué te sueltas el cinturón? Vamos a devolvernos aquí. Se alcanza. ¡Ay, se alcanzó! Nos vamos a abrir aquí así. Y nos vamos a poner aquí al lado de Steven. Este señor se llama Steven. Vamos para atrás.
poquito para adelante. Y un pocote para atrás. Menos ahí, estoy centrado a ambos lados. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Equity way. Parceros, parceros. Parceros. No se asusten, soy yo. Ha ido este viaje como ninguno. Rápido, raudal y veloz. Costco esta mañana me demoró 15 minutos, creo, como mucho. Llegué como 10 minutos antes de la cita. De una vez te dan el aparatito ese que te da el número de puerta. Y nomás me puse y pum, empezaron a descargar. Eran 5 pallets. 15 minutos estuve ahí como mucho. En lo que sales y otra vez entregas el aparatito y te dan estos. Costco nunca te recibe tus papeles, no, o sea, los miran, ven la cita, un número de referencia, te dan el aparatito con el número de puerta, vas, te pones en la puerta, cuando ya te terminaron de descargar, el aparatico empieza a alumbrar y a vibrar, vuelves otra vez a la entrada y te dan este papel, que es el certificado de que te recibieron. Entonces este papel tú lo pegas a los documentos que te dieron y es todo. Costco tiene, para mí, el mejor sistema de descarga. No sé de carga, nunca he cargado, pero de descarga es buenísimo, excelente. Y estando ahí, en esos 15 minutos que estaba ahí, ya me dieron carga para la nueva carga. Entonces está genial. Y ya estoy aquí en el nuevo lugar. Lo que pasa es que fui caminando a mirar porque está un poquito apretadito, una compañía allá. Y hay un camión ahí. Y entonces el señor me dijo, espérate ahí en la calle, no te metas hasta aquí. Qué bueno que no te metiste, espérate allá. Y cuando se vaya este de aquí, te puedes meter tú porque los dos no caben acá. Entonces nomás estoy esperando que el señor se salga. Bueno, que también lo van a descargar o no sé qué está haciendo, pero que él se salga para yo entrar a cargar y vamos para Phoenix, Arizona. Lo bueno de la carga es que me dicen, no tiene una hora de entrega, nomás me dicen confírmame, mira a ver qué tanto vas a avanzar hoy y confírmame a qué hora la vas a entregar mañana para yo llamarlos y decirles. Entonces está buenísimo cuando no tienes que esperar por una cita, sino que prácticamente llegas y te reciben. Y de ahí de Phoenix, no sé si para California o a lo mejor hay unas carguitas que tiene esta compañía que es llevar unos trailers. Sueltas el que llevas, agarras uno en Phoenix y los llevas a Las Vegas. Son de la Ross, de una tienda de ropa. Ahí sueltas el que llevas también y agarras otro y lo llevas para California. Esa vueltica está excelente, haces más millas. Y solamente soltar y enganchar. No es que estar haciendo cargas ni descargas. Y hace rato no voy a Las Vegas, a ver si me toca. Pero bueno, ahí les voy contando.
Bueno, mis hermanitos, ya estamos listos. Llevamos puros sobres de papel. Así que vámonos de aquí, porque ya hay otro compañero esperando allí para meterse. Taran, tan, 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 taran, taran, tan, tan, taran, taran, tan, tan. Me lo di un pelín para atrás. Le había dado un poquito para adelante para cerrar puertas. Damos un poquito para atrás y vámonos. Al final hubiera sido mucho mejor entrar de lado ciego desde la calle, entrar de reversa desde la calle y agarrar la puerta en lado ciego, pero bueno, ya lo hecho, hecho está. Estos camiones entran más fácil ahí porque son de cabina sencilla, un pelín más cortos, pero bueno, ya sabemos para la próxima. Es que si no nos tocan estas situaciones así un poquito más retadoras, no aprendemos. Si siempre nos toca la facilita, pues no se aprende. Ay, 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 la curva esta. Sobres de papel para Phoenix, Arizona, ya lo dije, y me dieron una sola copia, ¿ves? Entonces, esto es copia, no es una sola, es un solo papel. Entonces, por eso me gusta traer impresora en el camión, copiadora, impresora, para no estar rogando por copias por ahí, porque al cliente le llega y le tienes que dejar una copia y tú tienes que llevar otra a la compañía firmada por el cliente de que sí recibió esa carga. Y en muchos sitios así te dan una sola, no entiendo por qué, pero bueno, aquí se puede hacer una izquierda porque quiero salir a la izquierda. Sí, no dice que no. Y aquí fue, vamos. Y esto fue, mis hermanos, estos dos días rápidos en Dallas, Texas. Como siempre, como siempre, como siempre, muchas gracias por el apoyo, por suscribirse, por los likes. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. No peleen con su esposa, que ellas siempre ganan, aunque al final nosotros tenemos la razón. Hasta el siguiente, bye bye.